bien. Oye, adivina qué, po. Lo conseguí, po. Lo saqué de la cárcel. Sí. Contentísimo, po. Más que la cresta, po. Imagínate, po. Bueno, los cuatro. Sí, solo cuatro. Sí. A los menores. Lo mismo de siempre, po. Menores de edad, actuaron sin discernimiento. A los otros cuatro lo voy a sacar después, en un par de meses. Sí. Oye, un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Eso no va a ser tan fácil, don Marco. Recuerde que mataron a un poblador y era jefe de familia. Quedaron cuatro niños sin sustento. Y la viuda se tuvo que conseguir un kiosco con el alcalde para poder poner en un colegio. A ver, Susanita, no te involucres, ¿ya? Recuerda que eres solo una secretaria. No te vandalices, menos con la contraparte. Don Marco, ¿usted se olvida que el que lo mató era mayor de edad? ¿Cómo cree que lo va a sacar tan luego? El que tenía el cuchillo era un menor de edad. Actuó sin discernimiento y bajo los efectos de la ley. Don Marco, eso no es cierto y usted lo sabe. La ley me permite protegerlos y defenderlos. Y esta fundación acoge y protege a jóvenes con problemas. Nos pagan por ayudarlos. Y tenemos que darles otra oportunidad. Sí, otra oportunidad para causar daño. A ver, linda, ¿para qué trabajas acá? ¿Ah? Creo que si no te pones la camiseta, no será fácil que te quedes. Me voy a quedar acá mucho más tiempo del que usted quisiera. Y eso, téngalo por seguro. Vaya a salir. Ya, la preguntita. ¿Y qué querés que me quede haciendo aquí? Oye, cabrito. Yo no te voy a ir a dejar ninguna hueva en la cana si volví a caer de nuevo. Que te quede claro. Si yo no tuve nada que ver en la hueva. Tantos cagados. ¿Y ese loquito que se murió? Fue un hueón. ¿Ya? Me viro. Chao. Oye, Flavio. Vuelve luego, que me tenés que ayudar a llevar un mueble. ¿Qué tenés que hacer? Nada. Lo que pasa es que vendí este mueblecito. Oye, weón, ¿y dónde querés que guarde mis cosas? ¡Esa cagada es mía! ¿Cómo que tuya? ¿Sabés qué más? Todas las cuestiones que hay aquí son bien, ¿entendí? Así que lo que vos tenés que hacer es pescar todas tus cagaditas y las metís dentro de un cajón. Total, tanta hueá no tenés tampoco. Además, yo necesito plata, weón. Trabaja entonces si necesitáis plata. ¿Necesitas trabajar y en qué? Pues si no, no hay pega en esta hueá. Bueno, ¿y la pega de jardinero que te ofreció el asistente de la fundación? Jardinero, weón. Tal como weón ahí parado esperando que crezcan la caga de plantitas. ¿A dónde la viste, weón? Esa weón no es trabajo para mí, weón. Ya, pues, ingeniero. Ay, ¿qué te pasa? Oye, la mamá, ¿que la llega? Ah, sí, que se va a demorar un poquito bien. Tiene que ir un rato más en la pega, así que... Oye, ¿y cómo te fue así con el asunto de la... de la práctica? Ah, súper bien. Me dijeron que me iban a contratar. Durante los 2 meses que la universidad está de vacaciones, jornada completa. Luego va a ser media jornada. Voy a aprovechar de hacer mi tesis en esa empresa. Qué bueno, hijo, te felicito. Gracias. Tu mamá va a estar súper contenta. Me imagino. A ver, ¿por qué voy a estar tan contenta? Cuéntame. Sí, práctica. Oh,
¡Qué maravilla! ¿Comemos? Ya. ¿Están molestando en el centro? Es que vos sois rahuevonado. Te pusiste a jugar ping pong con los otros culiados y el otro día queréis que te enseñaran a tocar guitarra. Estás cagado, weón. Yo estaba aburrido en el centro. Oye, Flavio, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a decir? Tú sabés, pues, con los otros cabros presos, ¿de dónde vamos a sacar la moneda? Yo sabré lo que tengo que hacer, pues. Sí, po, el Flavito, el más bacán, el que se las sabe todas. A mí, mi mamá, cuando empiecen las clases, no me va a dejar salir todos los días. Ay, la niñita, mi mamá no va a dejar salir todos los días. Soy weón, si a las viejas no se les pide permiso. Cabrito, te falta. ¿O no, Flavio? La mayoría no la conoció en vida. Aún así fueron miles las personas que llegaron hasta el cementerio parque esta tarde para despedirla. Desgraciado. Adelante con la nota. Si alguien le hiciera algo a Edgardo, yo lo mato. No, es que yo lo mato. Te juro que si alguien le hiciera algo a mi niño, yo lo mato. Ah, mi amor. No se puede pagar el mal con el mal. Es lo que menos necesita nuestra sociedad ahora. Deja andar pensando tonteras. ¿Te acordaste o no? Sí. Yo me voy. Tengo negocios que atender. Yo voy a conseguir las monedas y ustedes me tienen que ayudar. Vos querés ser el jefe, weón. Si te tengo cachadito, dando instrucciones. No estoy ni ahí con vos. Mira, weón, para algo ustedes son mis piños. Nos protegemos, somos una familia. ¿O vos crees que nos cagamos el muertito por las puras weas? Somos menores de edad, no nos pueden tocar. Así que no tenéis que olvidarte esa wea. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, weón. Jefe, este cabro chico dice que quiere hablar con usted. Flavio. ¿Y qué querés, pendejo? ¿Hablar con usted, no? ¿Pero solo? Ya, se fueron todos los giles. ¿También? ¿O crees que el cabro chico me va a hacer algo?
¿Sabe qué más? Voy a decirle la firma al toque, ¿no? Yo sé que ustedes quieren unos paquetitos para entregar cuando agarraron al Leo. Yo se los puedo mover. Por la misma plata sigo. Soy menor de edad. Es una ventaja, usted sabe. Bueno, te andáis con chica, pendejo. Eso me gusta. ¿Y la señora? No sé. ¿Tenía una soluquita que me pasé? Aprovecha la virada y me serví a mí también. ¿Y vos de dónde venís llegando a esta hora? Puta, ¿cómo que de dónde vengo? De vender los dulces en el almacén, po. Ya que vos no trabajáis. Los de la pandilla arriba, weón, me vieron y la agarraron conmigo. Me querían sacar las chuchas. Cuidadito, ¿ah? No me levanté la voz. Ya te dije ya que ando buscando trabajo. Corta el huevo. Ah, no los pesquí. Si esos culiados me tienen miedo. Me tenís harta, weón. Uno de estos días me voy a ir, te voy a cagar nomás. Soy un zángano que no se dispara. Sí, pero a mí no me tienen nada miedo. A mí me querían pegar. Ya, hermano, acá. Atrévete, weón, a dejarme. Ya. ¿Y te suelta mi tía? Ahí tienes esos dos looks. Hijo, me pasa el azúcar, por favor. Entera, mamá. Gracias, mamá. Oiga, tía. ¿Sí, mijito? Mañana paso a buscar al Jonathan para irnos a Caldera. Vamos a ver si lo dejo listo. Es que van a empezar las clases ya y tiene que repasar un poco. Pues lo mismo, déjelo que vaya, como un último paseo al verano. Tome su tecito mejor, se lo está enfriando ahí. Terrible, serio, weón. Oye, sacarle la chucha, weón. Mil besos yo le di. Después le dije adiós. Todo termina aquí. Ella me dijo así. Abraza. Abraza mi verano. ¿Cómo se llama, weón? Ya. Bueno, ahógate, weón. ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo. Serena de mi amor, en mi vida, en mi cuerpo me... Oye, ¿qué onda este weón? ¿No lo querían dejar venir? No, weón, tuve que ir a rogarle a la vieja para que lo soltara, weón. Está cargado. Pesado, lo curado. Bueno, te tomaste el vino, pues, weón. Si yo fuera tanto, pues, weón. Sí. Si no queda ni una cagada. Soy un chorón, weón. Mejor búscate alguna moneda para que compremos otro, weón. No tengo, weón. ¿No tenéis? Ni 100 pesos. Pues no tengo ni uno, weón. Vamos a chequear por ahí, lo más caro. Ya te la tuya, weón. Thank you.
Entonces siempre sirven para almuerzo mañana. ¡Ah, dije que no tengo! ¡Shh! ¡Oye! ¡Oye, weón! ¿Qué te pasa con ella? ¡Oh! ¡Ricardo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Qué te pasa? Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Andamos ubicando familiares de don Edgardo Ramírez. Yo soy la mamá Pase. Permiso. Señora, veníamos a comunicarle el trágico fallecimiento de su hijo, no. El hombre siento publicitario. No, no puede ser. No, por favor. Sí. No, 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 no. Flavio, lo que queda de la pandilla. ¡Imbécil! ¡Tú lo sacaste a la calle! ¡Tú lo sacaste a la calle y lo vayas a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Yo no he hecho nada. El asunto es un poco más complejo de lo que parece. Tuvieron que dejarlo libre hoy mismo. ¿Y por qué? ¿Y cómo saben que fue Flavio? Había testigos. Encontraron el cuchillo. ¿Pero por qué está libre entonces? ¡Tú lo sacaste! Yo no he sacado a nadie. Quienes estaban con él esa noche solo eran testigos. No se involucraron, son menores, no son imputables. Y Flavio, Flavio es parte de una red de tráfico. Como es menor, pueden enviarlo a un centro juvenil, pero lo dejaron libre para poder seguirlo. Susana. Susana. Perdóname. Susana. Ay. Susana. Susana. Lo atraparon y lo dejaron citado al tribunal. Están en libertad, fue Flavio y su pandilla. Seguirán haciendo daño. Esta vez no le va a ser tan fácil. Hace
más de un año que mataron a mi niño. El director de la fundación me pidió que me tomara un mes de vacaciones para que Marco haga su trabajo tranquilo. ¿Lo van a dejar en libertad? ¿Lo van a dejar en libertad? Vamos a estar bien. Nada nos va a pasar. Te lo prometo. Mira, mañana vas a ir donde el director de la fundación y le dirás que te dé las vacaciones. No. ¿Está bien? Necesito saber la dirección de esos niños. ¿Dónde se reúnen? No. ¿Dónde se reúnen? Chao, mamá. Chao, hijito. Llegué muy tarde. Por ahí nomás, po. Está de viejo, cabrón. Traje un regalito. Toma, weón, para que te lo seguir comiendo, weón. Este es para nosotros. ¿Aló? Jorgito. Hola, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos. Oye, te llamo para que nos pongamos de acuerdo para el sábado. ¿A cuántos vamos a rematar esta cagada, weón? Qué sé yo. Déjatelo, babo. Sí, para escuchar música. Tienes que venderlo por allá arriba, weón. Venga a la calle. Esperanza 454.
Quédate tranquila, Susana. Todo va a salir bien. Guarda tus papeles. Bueno. Vamos a alegrarte lo antes correspondiente al caso. Tu marido muy pronto saldrá de alta. Gracias por todo. Cuídate.